Vete para acá, mira que sale. ¿Para dónde, Miguel? Aquí está bonito, ¿dónde está la neblina? Aprovechemos. A este lado, ¿eh? No se puede. Señor ingeniero Eddie Kim, ¿verdad? El gerente propietario del Hotel de Montaña de Maneira. Don Eddie, ¿nos podría hablar un poco, ¿verdad?, sobre esta fiesta de la permanencia que ustedes quieren promover? Representa la protección de la ecología que se ha dado a esta hacienda por más de 100 años. Ahí no se permite cazar, ni despalar, ni quemar. Más bien se conserva la naturaleza tal como es. Y eso le da el sabor al ecoturismo del hotel, lo mismo que al café. El café de aquí es considerado uno de los mejores cafés del mundo. Se ha hecho la marca Selva Negra, que se registró en Washington, y se vende a Colorado, en Estados Unidos, a San Francisco y a Alemania. A café de altura de 4.000 pies o más, con mucha sombra de montaña que le da esa acidez particular que lo ha hecho famoso. La conservación de la montaña aquí ha tenido muchos reconocimientos. En la cumbre mundial nos dieron el único premio que obtuvo la empresa privada de Nicaragua, que el vicepresidente Albert Gore de Estados Unidos nos extendió un premio, se llama Siempre Verde, que es la conservación de esto. Además de esto, nosotros conservamos las aguas limpias. Como ven ahí, nace prácticamente el Río Grande Matagalpa, por eso se conserva, para que las aguas no se agoten, y el clima, un microclima creado propio de aquí, y las aguas limpias. Lo mismo que el beneficiado de café se hace de una manera ecológica. Unas máquinas especiales que separan la pulpa y las aguas mieles. La pulpa se ocupa de abono y las aguas mieles se ocupan para procesar el gas metano con el cual se cocina. O sea que aquí no se bota en absolutamente nada. Incluso esas algas de la laguna las recogemos, las dejamos descomponer y se ocupan de abono orgánico.
como ven, andan libremente los animales ahí. Si observamos a veces en la costa de la laguna, venados salvajes que vienen a tomar agua ahí y nadie los molesta, pues. Eso lo obtenemos por medio de 6 guardabosques que tenemos con arma y con radio. Se comunican con radio y si descubren algún cazador ilegal, lo van y lo arrestan, pues, y le quitan la caza. Además que obtenemos la colaboración de la policía de Matagalpa cuando es necesario para controlar la montaña y la fauna.